Bueno, en lo que seguimos pensando, la producción del Poder del Amor, vamos a tocar un poco el tema de la gala y específicamente las votaciones, que ha sido algo que complicado en el lado de los chicos específicamente, no tanto de las chicas. Y vamos a comenzar precisamente a ver cómo los chicos votaron. Por favor, corre video. Yo voto por él porque no he tenido la oportunidad de conocerlo aún y siento que es una persona un poco cerrada. Para mí, descartado en mi vida. Mi voto es para Donday. No se me hace una mala persona. Sé que no lo es, pero tiene que aprender a utilizar mejor sus palabras. A mí como mujer me ha herido y sé que a mis compañeras también. Entonces... Elijo a Sebastián porque la verdad es que no me gusta su actitud. Es una excelente persona, pero realmente no hice una conexión con él y por eso es que he decidido que voy a votar que él deje la casa de los hombres. Escojo a Rainier porque siento que ninguna chica conectó con él. Yo, con toda la pena, voto por Jorge porque es con el que menos siento que hice conexión, no es nada personal. Soy yo la que no quiere estar aquí. Ya conocí a Andrés, yo sé que lo que está pasando puede continuar fuera de aquí, no sé, pero yo no quiero estar aquí. Yo no quiero seguir aquí. No puedo permitir que nadie me haga ver como una persona que no soy. No me voy a exponer a esto. No puedo lidiar con esto. You cannot trust yourself, okay? Siento que tiene ciertas cosas que arreglar antes de encontrar una persona para él. Ahora viste sus razones. ¿Cómo lo tomas ahora viéndolo más de cerca? En realidad, el eliminado era yo. Entonces yo quedé a salvo porque, bueno, Alejandro fue el que ganó y quedó la casa blindada, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor eso haya servido de algo para yo autocriticarme y ver qué hice mal en toda esa semana. Sí, quizás hice una conexión, pero como que me decepcionó un poco por la opinión que hizo la persona sobre mí. Sin ni siquiera conocerme, no me gustó la opinión esa, pero bueno, cada cual puede expresarse como uno quiera. ¿Qué opinión fue específicamente, Rainier? La de Elizabeth. Ok. Y no, ella estaba libre de opinar lo que ella quiera. ¿Qué dijo? Que no hay break. Fuera de mi vida. Pero nada, yo pienso que tengo otra semana, tengo otra oportunidad para que puedan conocerme y ver quién soy yo en verdad. Y estoy contento de estar acá. Estoy contento de estar acá y poder dejar que las chicas conozcan quién soy yo en verdad. Sí sé que soy un poco cerrado, pero esa es mi manera de ser. Tengo otra parte de mí que ustedes también vieron y entonces soy un poco más cerrado que lo otro que vieron de mí. Pero yo pienso que uno de verdad debe llegar a conocer a la persona para ver cómo es en verdad. ¿Tienes alguna estrategia o has pensado cómo te vas a abrir para que te conozcan de una manera diferente? Sí, no, o sea, de hecho estuve pensando mucho y ya sé que estuve una semana un poco cerrada. Solamente, no cerrada, pero creo que me enfoqué mucho en una sola persona. Y a lo mejor ese fue el error, no darle la oportunidad que las chicas me conocieran y vean quién soy yo en realidad. Pero acá estoy en una nueva semana y dispuesto a cambiar las cosas que hice mal y acá estoy.